El Supremo mantiene en prisión a Fornia Sánchez y resalta sus papeles como íconos del proceso. Joaquín Forni y Jordi Sánchez seguirán en prisión. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha negado dejarles en libertad después de que el pasado 20 de marzo los abogados del ex consejero de Interior catalán y del ex presidente de la ANC, respectivamente, defendieron su excarcelación, según sendos autos emitidos este jueves por el alto tribunal. Lea en PDF el auto de Sánchez y el de Forn. Los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barrero han decidido mantenerles en prisión porque consideran que existe riesgo de reiteración delictiva, coincidiendo así con los argumentos esgrimidos por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa abierta por el proceso independentista catalán. En cuanto a Forn, el fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, pidió la libertad bajo fianza de 100.000 euros para el ex consejero Forn por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, argumentando razones humanitarias ante el hecho de que Forn padece tuberculina. Sin embargo, el magistrado Llarena rehusó excarcelarle. La sala reprocha al fiscal que mencionó una enfermedad del recurrente cuya existencia no consta a esta sala, y que no fue alegada ni documentada por la defensa, según consta en el auto relativo a Joaquín Forn. Es más, advierte de que Cadena se limitó a señalar que no existía riesgo de reiteración delictiva, sin acompañar esta afirmación de argumentos diferentes a los desarrollados por la propia fiscalía en el informe de alegaciones que presentó el pasado 19 de febrero, en el que asumió el criterio de Llarena y solicitó la confirmación del auto de prisión. Conviene recordar que los fiscales del Supremo encargados del caso del proceso no estaban de acuerdo con Sánchez Melgar en pedir la libertad de Forn. La sala considera que las razones esgrimidas por la fiscalía no fueron suficientes para excarcelar al ex consejero. Los magistrados resaltan que Forn, imputado por delitos de rebelión, sedición y malversación, tuvo un papel determinante en los hechos investigados, destacando que su participación en ellos se prolongó durante un periodo cercano a los 2 años. La sala recuerda que los citados hechos estaban orientados a incitar a los ciudadanos a votar en un referéndum ilegal, así como a permitir el enfrentamiento físico de los ciudadanos con las fuerzas policiales que trataban de asegurar el cumplimiento de la ley. Dicho esto, la sala advierte de que Forn ocupó un cargo de especial responsabilidad como consejero de Interior mientras se sucedieron los hechos, convirtiéndose en uno de los referentes. Es por ello que los magistrados consideran que si Joaquín Forn queda en libertad, previsiblemente recuperaría esa situación de persona de referencia. Es más, tienen claro que no existen indicios claros de que aquellos que cometieron los hechos que se investigan hayan abandonado definitivamente la voluntad de enfrentamiento directo con el Estado con la finalidad de obtener la independencia. En cuanto a Jordi Sánchez, uno de los candidatos de Juntscat a presidir la Generalitat de Cataluña, su abogado, Jordi Pina, defendió su libertad alegando que su cliente estaba dispuesto a dejar su escaño como parlamentario y abandonar la política con tal de salir de prisión. El Supremo le contesta advirtiendo de que no se vulneraron los derechos a la libertad ideológica y a la participación en asuntos públicos de Sánchez, investigado por los mismos delitos que Forn.
No existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición. Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus propósitos de sustitución de la legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España una parte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la Constitución española, resaltan los magistrados. La sala considera evidente que Sánchez tuvo una posición de influencia en las movilizaciones multitudinarias y resalta su compromiso de integrarse en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones que dieron lugar a este procedimiento penal. El juicio de reiteración delictiva surge nítido, advierten los magistrados. En este sentido, la sala no pasa por alto la personalidad del acusado como icono, en referencia a su papel en asociaciones expertas en movilizaciones populares. A esto suma, la experiencia y el grado de capacidad de Sánchez para facilitar la repetición de los actos delictivos.